las salas de cine son muy puntuales y nosotros también. Así que son las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, no es una hora torera, pero casi. Y en cualquier caso es la hora del cine de Isabel. Así que en este ciclo que comenzamos el otro día, hoy se va a proyectar la película Red Book Club, que muchos de vosotros o ustedes conocerán, porque es un clásico del siglo XIX. Y iba a comentarlo Mariela Michelena. Mariela Michelena también para muchos de los presentes, supongo que es una vieja conocida o una joven conocida, porque realmente ha participado en muchos de los ciclos, ella ha participado en distintos foros, en distintos ciclos del cine, que ya este es el noveno año que venimos haciendo estos ciclos. Y ella es la que va a comentar la película de Benji Jur. Mariela, además, que la conocen porque ha participado en muchos de los ciclos, como comentaba, es psicoanalista, didacta en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, y además ha escrito, y escribe, y da conferencias, y participa mucho en todo lo que implica el tema de la mujer, los problemas de la mujer. Hay dos libros suyos que yo supongo que algunos de ustedes también conocerán, Mujeres mal queridas y Me cuesta tanto olvidar, que es igual que trata hoy la película, pero en cualquier caso sí que ahondan y profundizan en todo lo que la película también implica, que es la mujer, su sexualidad, sus dificultades, sus problemas, su mundo psíquico, podríamos decir, tan complejo y tan lleno de Freud hablaba del continente negro, pero en cualquier caso, Mariela también lo menciona, en cualquier caso es el continente que hoy nos va a tocar ver desde un ángulo, a través de los ojos de Buñuel y después a través de los ojos de Mariela. Con vosotros la película, y ya sabéis, como siempre, haremos un receso al final de un intervalo de unos 10 o 15 minutos, y después se hará el comentario y después el corte. Silencio y eso. A ver, la verdad es que cada vez que yo fui la entusiasta que le propuso a Marisa, cuando Marisa hablaba del ciclo de psicoanálisis y sexualidad, la idea del Leyu fui yo. Y por supuesto, como yo fui la de la idea, pues me tocaba el suelo. Bueno, estoy arrepentidísima. Arrepentidísima porque es una película tremendamente misteriosa, una película con muchos recovecos, es una película que no es fácil de trabajar. Y es misteriosa y tiene recovecos, como es misteriosa y tiene recovecos la sexualidad femenina, como es misterioso y tiene recovecos el masoquismo. Entonces, si juntamos lo que Freud llamaba el continente negro, que es la mujer, ese enorme misterio insondable de la feminidad, con lo que Freud dijo que para él era lo más misterioso del psiquismo humano, el masoquismo, y juntamos esas dos zonas. ¿Cómo que yo no salía tan guapa, eh? Umbrías, misteriosas, secretas, desconocidas, pues nos enfrentamos a algo francamente complicado. Todo esto para excusarme de entrada de todo lo que va a quedar pendiente de hablar, de todo lo que va a quedar por decir, de todo lo que queda abierto, como abierta queda la película en sí misma, ¿no? Bueno, unos cuantos datos técnicos: película de 1967 con guion de Buñuel y de Jean-Claude basada en la novela homónima de José Kessel, novelista francés de origen argentino, escrita y dirigida por Luis Buñuel. Fue Concha de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Esa
actuación de Catherine Deneuve le valió su única nominación como mejor actriz protagonista a los premios BAFTA, y su actuación le permitió aparecer en el puesto 59 de la lista de las 100 mejores interpretaciones de la historia del cine. De entrada, imposible dilucidar todos sus misterios, haremos lo que buenamente podamos. Y me voy a valer de la película para mencionar y comentar algunos términos o algunos conceptos psicoanalíticos que me parecen muy interesantes, ¿no? Muchas otras cosas que leí, vi foros, me metí en foros, en donde los espectadores de las películas discuten y comentan y hablan y opinan respecto a distintas. Entonces me metí en los foros que encontré de Belén. Y de pronto me encontré conversando en mi cabeza con los foristas, discutiendo en algunos casos y peleándome con ellos en más de uno. En cualquier caso, explicándoles cosas, diciendo no, esto no es así. Entonces me ocurrió que esta podía ser una buena forma de plantear lo que vamos a ver esta tarde, ¿verdad? Es decir, nombrar algunas de las cosas que dicen en los foros de Internet los usuarios de hoy en día, no los de los 60, no los de entonces, sino los que hoy en día se acercan por primera vez a ver Bellevue, y comentar con ellos lo que ellos dicen y responder, hacer como una pequeña discusión desde lo que diría el psicoanálisis, ¿verdad? Se dicen cosas como sobria, sugerente, soporta el paso del tiempo, atrevida, mordaz, irónica, crítica social, perversa, obra maestra del surrealismo, un desastre, fría, cima de la carrera de Buñuel, erotismo distante, anodina, drama psicológico, clásico del cine o Buñuel en estado puro. En cualquier caso, a nadie deja indiferente esta película. Bueno, muchos de los comentarios, no solamente los de esta época, sino los de entonces, se refieren a la película como una crítica social, crítica a la moral burguesa imperante en aquel momento, ¿verdad? Yo creo que Freud hubiera estado de acuerdo con ese comentario en 1908, cuando él escribe La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Entonces él atribuía la neurosis a la represión sexual y a la moral victoriana, donde una cosa era lo que se deseaba y otra cosa lo que se podía hacer. Más adelante, ya casi al final de su vida, en el 29-30, en El malestar de la cultura, reconoce que estamos abocados al sufrimiento más allá de las privaciones de la sexualidad, más allá de la represión de la sexualidad, cosa que, de la que hoy somos testigos, ¿verdad? Es decir, hoy no hay represión sexual y sin embargo nuestras consultas, en los buenos casos, a pesar de que sí están nutridas de personas que sufren más allá de su sexualidad, ¿verdad? Gente ser víctima de una doble moral. Bueno, uno de nuestros críticos se pregunta, la película se inicia con un sueño y termina con un sueño. ¿Será que todo es un sueño? Bueno, me pareció una visión interesante. Lo que pasa es que si todo es un sueño y los sueños sueños son, entonces apaga la luz y vámonos, ¿verdad? Tendríamos que dejarlo aquí y decíamos que es solo un sueño y ya está. Me pareció que ese comentario me permitía, por el contrario, diferenciar y discriminar qué es lo que hace ese verismo. O sea, normalmente denominamos sueño a un montón de cosas que son distintas, que son diferentes, que tienen distintas funciones en el psiquismo, ¿verdad? Una cosa es el soñar, esa actividad onírica que realizamos de noche, eso que se cuenta en el desayuno, eso que se le cuenta al psicoanalista, ¿verdad? Para esa actividad, el soñante se comporta como un cineasta que filma una película dentro de una película. Es decir, filma dos películas simultáneamente. Una secreta, que se filma desde el inconsciente, y otra que es la película
con las imágenes que él fue, ¿verdad? Que son las que después él va a contar. Eso sería el contenido manifiesto del sueño. El contenido manifiesto del sueño es lo que se pone en palabras. En los sueños, una imagen, cada imagen contiene mil palabras. Y esas mil palabras que se cuentan, esas mil palabras que relatan el sueño, que lo desentrañan, son las que van a descubrir el secreto, el aspecto secreto de la otra película, ¿verdad? El aspecto de el contenido latente, que decía, ¿verdad? Además del soñar, de esa actividad onírica que todos conocemos y que para Freud era la vía regia para llegar al inconsciente, está lo que Freud denomina la fantasía diurna. La fantasía diurna es como un espacio de juego, como el heredero del principio del placer. Bueno, el principio del placer es todo aquello que tiene que ver con una posición infantil, me apetece, no me apetece. Eso es todo lo que se plantea el principio del placer. No tiene otra pregunta que me apetece o no me apetece, me provoca o no me provoca, quiero o no quiero. No hay ninguna otra consideración. Lo que pasa es que desde esa sola consideración, sin tomar en cuenta la realidad, no iríamos muy lejos, ¿verdad? Decía Woody Allen, ahora que estamos aquí en un ambiente cinematográfico, decía Woody Allen, que la realidad es un asco, pero que es el único lugar donde uno puede encontrar un filete para la cena. Y eso es lo que pronto descubre el niño, ¿verdad? Es decir, el me apetece o no me apetece del principio del placer no le sirve para hacerse mayor, para crecer y para hacerse con el otro aspecto de la vida que es la realidad. Entonces ahí entra a formar parte el principio de realidad. Lo que pasa es que no podemos renunciar del todo al principio del placer. Y dice Freud, ¿qué jugamos? De manera que nos instalamos en la realidad, somos mayores, aprendemos a sumar, compartimos los juguetes con el hermanito, vamos a trabajar, cumplimos un horario, hacemos todas estas cosas muy adultas que tienen que ver con la realidad, con reconocerla y con aceptarla, pero manteniendo un mínimo refugio en el que, al que podemos recurrir como una especie de recreo de la dureza de la realidad, ¿verdad? Como una especie de alivio. Y eso es el fantaseo. El fantaseo tiene la función de juego, de tener un pie aquí y otro allá, sirve para elaborar situaciones, para soñar con el futuro, para planear el futuro. Es como el juego de los niños, ¿verdad? Los niños juegan y en su juego elaboran cosas, en su juego transforman lo pasivo en activo, ellos dejan... Una niña, por ejemplo, que juega las muñecas, hace con la muñeca lo que la madre hace con ella. De manera que ella abandona su papel pasivo y hace activamente lo que la madre hace con ella. La cuida, o la regaña, o la castiga, y entonces ella hace un papel activo. Todo eso hacemos con el fantaseo, que se emparenta también con la creación literaria, en donde el creador literario puede crear un mundo a su medida, a su parecer, sin tomar en cuenta la realidad, sin necesariamente hacerle caso a la realidad, ¿verdad? Que realiza Severino. Yo creo que me parece claro que no son sueños, porque ya está despierta. No estoy segura de que sean fantaseos en el sentido en el que Freud los describe, que sean ensoñaciones diurnas como Freud las describe, porque una de las características de la ensoñación diurna es que no interrumpe la vida cotidiana. Y sin embargo, en Severin vemos que hay una separación radical, drástica, entre su sueño y su vida cotidiana. Si ella pudiera jugar, ella podría decir, como hacen los niños, ¿verdad? Y le podría decir a su marido, bueno, vale que yo haya sido mala y que tú me pegabas, ¿vale? O vale que tú me castigabas y vale que yo era la enfermera y que tú eras, qué sé yo, tantas fantasías sexuales que te juegan entre las parejas, ¿verdad? Que te juegan. Ella no está para juegos. Es decir, lo que le ocurre a Severin no permite el juego de la fantasía, de la seducción,
de llevar a cabo con la pareja fantasía. Yo tengo la impresión de que ella se escribiría mejor en lo que denomina Winnicott el fantaseo, que es una actividad como escindida, una actividad que no entraña en un trabajo psíquico propiamente dicho, que no elabora ningún conflicto y que no favorece el crecimiento. De una forma, ocurre de una forma disociada, es un fenómeno de aislamiento. Efectivamente, vemos que las fantasías de Severin están alejadas de toda su vida, no es posible para ella llevarlas a cabo y ella lleva, ella lleva aún en la fantasía como una doble vida, ¿verdad? Bueno, me parece que no les descubriría ningún secreto si les digo que las fantasías de Severin, el contenido de las fantasías de Severin, es un contenido masoquista. Bueno, vamos a meternos a hablar del masoquismo. Es tremendamente complicado, pero voy a intentar que nos acerquemos esta tarde al masoquismo. El problema económico del masoquismo, que es lo más misterioso del psiquismo. Vamos a ver, desde el principio, los seres humanos contamos con lo que Freud llamaba la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Es decir, con un aspecto que nos lleva a terminar con cualquier tipo de sufrimiento por la vía rápida de la muerte. A terminar con cualquier tipo de inquietud por la vía rápida de la muerte, ¿verdad? Y otro aspecto, que es la pulsión de vida, que nos lleva a disfrutar y a vivir y a complicarnos la vida, ¿verdad? Ambas cosas tienen que estar juntas, imbricadas para el funcionamiento medianamente normal del ser humano. Si la pulsión de muerte es suicida y nos empuja al nirvana o a la nada, la pulsión de vida es la que nos invita a crecer, a complicarnos la vida, a disfrutarla y a experimentarla en toda su magnitud, en lo bueno y en lo malo. Para no dejar al individuo en manos de la pulsión de muerte cuando se sufre, para no dejar al bebé en manos de la pulsión de muerte cuando el bebé sufre, porque la vida trae consigo sufrimientos, el hambre, los malestares que pueda tener el bebé, los cólicos, la angustia, el miedo a lo desconocido. La naturaleza se encarga de que también en esos momentos de dolor y de sufrimiento el bebé pueda sentir un cierto placer. De manera que desde entonces, muy desde el comienzo, dolor y placer quedan unidos. Esto nos es difícil de comprender, también nos es difícil de explicar. Pero hay algo en donde es como si la vida le dijera al bebé, y al humano en general, incluso el dolor vale la pena de ser vivido. Incluso en el dolor se puede encontrar algo de placer. A esto es a lo que Freud denomina el masoquismo erógeno primario. Este testigo del primer encuentro entre pulsión de muerte y pulsión de vida. De manera que, en este caso, el masoquismo no es malo, al contrario, es necesario. Y es necesario porque la vida, nos guste o no, nos va a traer el sufrimiento asegurado. La pulsión de vida vincula, pero esa capacidad de vinculación solo puede establecerse a través del contacto con un otro. Entonces, lo peor que le puede pasar a un ser humano no es el sufrimiento en sí mismo, sino el vacío, la ausencia, la falta, aquello de lo que se carece, lo que no se tiene. Eso es vacío si el bebé no encuentra un otro con quien relacionarse, ¿verdad? Con quien estar, alguien que lo entienda, que lo escuche, que lo tome en cuenta. Va a estar más abocado, va a estar más en manos de la pulsión de muerte.
Yo creo que el ejemplo más claro de esto son los rebeldes Spitz. No sé si recuerdan, si saben, si conocen. Las observaciones que hizo Spitz, que era un psicoanalista vienés durante la guerra, que observó bebés que estaban en orfanatos. Y algunos de ellos llegaron a morir, no por falta de atención física, no por falta de alimento, no por falta de cuidados concretos, sino por falta de esa vinculación significativa. O sea, yo creo que los bebés de son la garantía de que no solo de pan vive el hombre, es decir, hace falta algo más que el puro alimento. Entonces, yo creo que cualquier bebé de Spitz hubiera preferido que alguien le zarandeara de vez en cuando, aunque sea una especie de maltrato, porque eso hubiera sido algo de vida, aun cuando hubiera supuesto algún dolor. Odio quiero más que indiferencia porque el dolor duele menos que el olvido. Y yo creo que esto es el germen de ese masoquismo erógeno primario, ¿verdad? El dolor mezclado con el placer va a doler siempre menos que el olvido. En este artículo ahora estoy también del masoquismo del perverso. Y Freud lo llama, que es el masoquismo que hemos visto expresado en Belén, ¿verdad? Eso le llama el masoquismo femenino. Fíjense. O sea que ya, de alguna manera, la sexualidad femenina vendría marcada por una cierta disposición al masoquismo. Freud explica, es importante discriminar lo que es femenino no necesariamente tiene que ver siempre con una mujer, ¿verdad? Es decir, hay un continuo femenino-masculino en el que en algún lugar de ese continuo todos nos ubicamos, ¿verdad? Yo lo explico diciendo que en el extremo de lo femenino está la Barbie, en el extremo de lo masculino está Rambo. No hay ninguna mujer tan femenina como la Barbie ni ningún hombre tan masculino como Rambo, ¿verdad? Y en el medio de una y otra cosa nos ubicamos, independientemente de la orientación sexual. Es decir, puede haber un hombre ubicado más cerca del polo femenino, muy heterosexual, y una mujer homosexual ubicada más en el polo femenino o en el masculino. O sea que la ubicación en el continuo femenino-masculino no tiene que ver con la orientación sexual, van independientes. Ni tampoco tiene que ver con el sexo. Son posiciones. La posición femenina tiene que ver con pasividad, es decir, la mujer desde el óvulo, la mujer acepta, recoge, acoge lo que el hombre activamente hace. La mujer está abocada al sufrimiento por el parto, de manera que Freud toma ese sufrimiento que la naturaleza le impone a la mujer para hablar de este de esta vena masoquista y denominarla femenina. Me parece importante que en el cine, que en la película, aparece un hombre masoquista, o sea, un hombre en posición femenina, ¿verdad? Un hombre sufriendo y un hombre en posición pasiva y en posición sumisa, ¿verdad? De sumisión masoquista, que es lo que generalmente conocemos como masoquismo femenino, ¿verdad? Pero me parece importante que salga un hombre con una perversión masoquista y que sea un hombre el que la ejerza, porque nos permite distinguir que no es exclusividad de las mujeres, ¿verdad? Ayer daba yo una conferencia en Victoria y alguien, una feminista así, muy aguerrida, me decía que Freud había hecho muchísimo daño con esto de decir de la envidia del pene, del masoquismo femenino, ¿no? Decía, bueno, sí, todas las mujeres han leído las obras completas de Freud y han dicho, oye, ¿qué manda a decir Freud que el masoquismo femenino? No es así. Y esta, curiosamente, me nombraba a una a un libro feminista del que se habían vendido muchísimas copias. Y yo le comentaba que seguramente no tantas como 50 sombras de Grey.
Le suena 50 sombras de Grey, ¿verdad? Está emparentada con 50 sombras de Grey. O sea que son como distintas facetas, distintos niveles que nos pueden mostrar lo que supone el masoquismo femenino. Nos vamos a acercar después a lo que supone, a lo que tiene que ver con Severín y lo que es una posición perversa, pero hay algo de esta sumisión que se deja ver muy claramente en 50 sombras, aquí de una forma trágica, ¿verdad? Cuando Severín. En 50 sombras está desdibujada, adornada, adornada, por supuesto, de una cosa muy erótica, de una cosa simpática, de una especie de cuento de hadas, pero hay cientos de miles de millones de mujeres leyendo 50 sombras que no se pueden despegar de él. Hay algo, ¿verdad?, con este libro. Y yo creo que de alguna manera este libro dibuja en un extremo lo que nos encontramos en la consulta con más frecuencia de la que nos gustaría, de lo que yo llamo llamar mujeres malqueridas, ¿verdad? Es decir, las mujeres nos ubicamos en una posición de sumisión con la idea de controlarlo. ¿Me explico? Más que me explico, lo va a explicar Deleuze. Entre Marcel y Severín, ¿quién creen ustedes que dependía más de quién? ¿Quién parece que no podía vivir sin el otro? Parece que Marcel dependía más de Severín, ¿verdad? Parece que Marcel era el que insistía en verla, el que no podía vivir sin ella, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos encontramos ante la dialéctica del amo y del esclavo. ¿Quién es dueño de quién? ¿Quién manda a quién? En estas relaciones sadomasoquistas, ¿verdad?, de dominación y sumisión, ¿quién manda? ¿Quién es dueño? ¿Quién gobierna? Entonces, de alguna manera, yo tengo la impresión de que la fantasía femenina última se relaciona con la capacidad que tenemos las mujeres de sufrir por amor. Y una capacidad que tiene que ver con la posibilidad o con la disposición que tenemos a la maternidad. A las mujeres todavía somos las únicas que parimos. Parir duele, ¿verdad? Todavía, digo todavía porque como todo está cambiando, en cualquier momento esto ya es diferente, todavía es la mujer la única que está presente siempre en el parto. Siempre llega tiempo. Nunca se retrasa, nunca se encuentra con alguien, nunca hay tráfico, no, nada la refiere. O sea, ella siempre está presente en el momento del parto. Eso la obliga, de alguna manera, o sea, la naturaleza se encarga de que ella esté dispuesta a olvidarse de sí mismo por otro. Esté dispuesta a postergar sus necesidades y sus deseos en nombre de otra persona. ¿A cambio de qué? Con el bebé, a cambio de una sonrisa, eso le basta. Pero más adelante es a cambio de ser la dueña, de ser el ser más importante para ese bebé. Y esto que está pensado la naturaleza para la conservación de la especie, ¿verdad? Las mujeres lo usamos con señores de 40. Y nos queda fatal. ¿Por qué? Porque contamos con que este señor de 40 va a depender de nosotras con la misma desesperación con la que depende un bebé. Y resulta que el señor de 40 está encantado, hasta que se encuentra con otro. Está encantado de que hagamos de mamá, de que hagamos de comida, de que adivinemos el pensamiento, así como adivinamos el pensamiento al bebé, ¿verdad? Tenemos que discriminar cuando llora por hambre, por frío, por sueño, porque, bueno, al bebé de 40 también le adivinamos el pensamiento y sabemos cómo le gusta la carne, qué prefiere de postre, y le hacemos la maleta porque lo sabe, pobrecito, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada, ver que esto no es tratar al otro de igual a igual. O sea, que la sumisión a la que nos sometemos las mujeres, convirtiéndonos en esclavas de un hombre, coloca al hombre en una situación disminuida, de pobrecito, es que no sabe, pobrecito, es que yo lo comprendo, pobrecito, es que está muy estresada, pues comprendemos todo, ¿no? Algo de esta posición femenina
masoquista que se juega en una enorme cantidad de relaciones, ¿verdad? Que terminan generalmente mal. Bueno, vamos a seguir con el masoquismo. Yo creo que me parecía bien importante hacer como detenerme en este momento de sexualidad femenina, masoquismo femenino y relaciones amorosas femeninas, porque es lo que nos impune, digamos, es lo que nos importa, es lo que vemos en las noticias cuando vemos que una mujer maltratada había retirado una denuncia o había roto ella la orden de alejamiento, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué. Y entonces, este es el misterio del masoquismo, ¿verdad? Esto es lo que nos... no entendemos, lo que nos tortura, lo que intentamos comprender qué hace que una mujer vuelva junto a su maltratador, ¿verdad? Vuelva junto a su malquerido. Bueno, muy inquietante también es el masoquismo moral. El masoquismo moral es lo que Freud denomina, lo que, todo lo que tiene que ver con la melancolía y la tortura, las vejaciones verbales, mentales, morales, todo lo haces mal, no sirves para nada, has vuelto a equivocarte, no mereces que nadie te quiera, eres un auténtico desastre. Este es el germen del maltrato, ¿verdad? Y esto es delicadísimo en el caso cuando uno tiene mujeres maltratadas o mujeres malqueridas, porque muchas veces después de que se separan, el látigo que ha estado en manos del maltratador pasa a manos de ella y se tortura a sí misma con la culpa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el sentimiento de culpa, ¿verdad? Del masoquismo moral. Bueno, vamos a seguir con los discutidores de Internet. Con este me peleo. Les digo, leo textualmente lo que dice. Es una actriz, hablando de la actuación de Catherine Deneuve, dice, es una actriz bastante mediocre. Hace el papel de mujer fría y distante, pero difícilmente consigue plasmar el espíritu atormentado que se presupone a la protagonista. Por supuesto que yo voy a defender a Catherine Deneuve, pero la voy a defender desde el psicoanálisis. Tendría que haber un conflicto. Si Severín se hubiera hecho, hubiera aceptado las flores que le mandó Henri, se llamaba en la película francesa, no me acuerdo cómo se llamaba aquí, pero tenía un nombre raro. Bueno, Henri le vamos a llamar. Si Severín hubiera aceptado las flores de Henri y se hubiera hecho amante de Henri, seguramente sentiría el conflicto y seguramente estaría atormentada por el conflicto. En ese caso estaríamos hablando de un problema neurótico, ¿verdad? Estaría atormentada entre lo que debo hacer, lo que me apetece hacer, lo que está mal hacer pero me gusta, lo que me gusta pero está prohibido, etcétera, etcétera. Toda esa es una problemática neurótica. Esta sería otra película, distinta. En esta película se llama Belle et Jour. Y Belle et Jour se llama así en contraposición a Belle et Noire. Es decir, Belle et Jour, entendimos por qué la llaman así, es una flor que solamente abre durante el día, y como Severín solamente trabajaba durante el día, la madame Anaïs le puso este nombre. Pero en Francia se llama Belle de Nuit, a la prostituta. Bella de noche, como se llamaba el gato del marqués. ¿Verdad? Tenía una gata que se llamaba Belle de Nuit, ¿verdad? Lo nombra. De manera que tenemos a dos personajes distintos separados. En esta película estamos hablando de una perversión. Y si hablamos de perversión, tenemos que hablar de escisión. Escisión es un término que acuña Freud
para explicar justamente las perversiones y en especial el fetichismo, ¿verdad? En la decisión hay una división paralela, o sea, así como en la neurosis las partes entran en conflicto, las partes se enfrentan y entran en conflicto, en la decisión no hay conflicto. No hay conflicto. Por aquí está Severín, por aquí está Deleuze. No tienen nada que ver, ni se conocen. Ninguna sabe de la vida de la otra. Llevan vidas paralelas. El ejemplo, por ejemplo, el médico masoquista es un ejemplo perverso, perfecto de un perverso. Es decir, durante el día es un médico muy reconocido que da conferencias en Bruselas y en la noche hace sus numeritos masoquistas, ¿verdad? Yo creo que el otro ejemplo que a mí me gusta mencionar, porque me parece que es muy claro, es el de monstruo de Amsterdam. ¿Se acuerdan? Que llevaba en la parte de arriba de la casa su vida normal, con su mujer, con sus niños, un señor respetable, y en la parte de abajo de la casa, la tragedia, ¿verdad? El horror. La hija sometida al incesto, los hijos con la hija, etcétera, etcétera. De manera que, y sus dos vidas no se cruzaban, no tenían ningún contacto entre sí. Bueno, de esto estamos hablando, el peligro, de una perversión, en donde una vida no tiene nada que ver con la otra. Son dos vidas que no se tocan y que no entran en conflicto entre sí. Dejar su rastro. Queda suspendida y aterrada o enterrada mientras regresa Severín. La Virgen, la pálida y quebrantada mujercita que no ha roto ni un plato y a la que por supuesto siempre está doliendo algo. Desde su punto de vista de perversa, Severín no le es infiel a su marido con Marcelo y por eso no hay conflicto. De hecho, ni marido ni amante tienen demasiada importancia en esta historia. Así los personajes de ambos están desdibujados. Del marido, de Pierre, sabemos que es guapo, hasta aburrir, aburrido, hasta matar, paciente como un santo. Y sabemos también que es médico. De manera que Severín a su marido siempre le presenta un cuerpo enfermo. Es decir, estoy cansada, me duele la cabeza, estoy nerviosa. De Marcel, el amante, solo sabemos que es lo opuesto a Pierre. Lo que en el uno es virtud, en el otro es inmoralidad. La elegancia impecable del uno se contrapone al calcetín agujereado del otro. En fin, Pierre y Marcel no son más que instrumentos que le permiten a Severín ejercer el deber de Dios y a deber de Dios mantener con vida a Severín. Así, cuando entendemos que la vida de la protagonista está dividida en dos por un género bisturí completamente aséptico, comprendemos que no hay conflicto ni culpa, ni empatía con el otro. Si vemos la película desde esta perspectiva, tendremos que reconocer. La actuación de Catherine Deneuve es extraordinaria. O sea, a mí me parece que es impecable cómo ella mantiene a los dos personajes diferenciados, distinguidos, separados, ¿verdad? Yo creo que Buñuel sabía mucho de perfección. Bueno, cuando miramos con un poco más de atención, descubrimos que no obstante sí sufre de un sentimiento de culpa, pero de otra naturaleza. El suyo parece que es inconsciente y precede al pecado. En la película, en la primera escena del sueño de Severín, de la película, cuando empieza la relación, Severín empieza a pedir perdón, perdón, perdón. Ese sentimiento de culpa pareciera que es el punto de partida de esta obra. ¿De dónde procede? ¿De dónde procederá el sentimiento de culpa? En su artículo, algunos tipos de carácter elucidados por el trabajo psicoanalítico, Freud dedica un apartado a quienes delinquen por conciencia de culpa. Explica esos casos en los que la culpa inconsciente viene antes del pecado, ¿verdad? Es decir, la persona peca o delinque como la vía más rápida y más expeditiva de conseguir un castigo. El objetivo no es el pecado, el objetivo es el castigo.
Y ahí está lo que todo el tiempo vemos en la película: culpa y expiación, remordimiento y expiación. O sea, como que la expiación, que sería el castigo por el pecado, tiene un papel muy importante y es el objetivo alcanzar de este sentimiento. El pecado no es más que el medio, el camino más corto para encontrar al fin el castigo ansiado. Cuando Severín está subiendo las escaleras en la casa de Madame Anaïs, a punto de convertirse en Belleyoux, aparece en flashback la escena de su primera comunión, en la que ella se niega a recibir la hostia consagrada. ¿Qué le ocurre? ¿Se siente tan culpable en ese momento como entonces? ¿O es que esas escaleras son el camino que finalmente la conduce a la redención? A consumar el pecado para finalmente poder recibir el castigo merecido. Como origen del trauma, en la narración aparece una escena de seducción. Aquí también tendríamos dos maneras de entenderlo, que son las dos maneras en las que Freud lo comprendió. Al principio, Freud escuchaba a sus neuróticas y todas, no sé si todas, pero muchas, narraban una escena de seducción infantil por parte del padre. Claro, Freud había tenido padre, y Freud era padre, de manera que esto a él, esta universalidad de la seducción del padre a los pequeños, le decía, esto no debe ser verdad. Y en un momento, le escribe a Flick, ya no creo más en mi neurótica. Y entonces empieza a comprender la importancia de esta fantasía de seducción. Y cómo esta fantasía de seducción tiene tanto peso y tanta importancia como si hubiera sido cierto. O sea, se vive con la misma intensidad que se podría vivir si hubiera ocurrido en la realidad. No es lo mismo, por supuesto, ¿no? Pero en la consulta todavía entiende que no todas las veces que sus pacientes narraban una escena de seducción infantil se correspondía con la realidad, sino que se correspondía con una fantasía erótica que tenía más que ver con un deseo secreto que con una realidad. Si la escena de seducción es fantaseada, el fantaseador o la fantaseadora se sentiría responsable de su fantasía por sus deseos eróticos, ¿verdad? De manera que sería ella la artífice, ella fue la que se inventó la historia, y ella fue, es como, no sé qué psicoanalista, creo que era Joseph McDougall, que contaba un chiste: una mujer está soñando y llega un hombre y se mete en su cama, y entonces la mujer le dice, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer ahora? ¿Qué me va a hacer ahora? Y el hombre dice, yo no sé, la que está soñando usted. Bueno, entonces el que sueña, el que se inventa el sueño, el que se inventa la fantasía, se siente responsable porque al final el que está soñando es él, ¿verdad? Que está inventando la fantasía. En cualquier caso, si la escena de seducción fuera real, el abuso fuera real, normalmente lo que encontramos es que el niño agredido sexualmente, incapaz de comprender y de digerir una agresión disfrazada de amor, que supone el abuso, normalmente echa mano de la decisión. Es decir, utiliza para defenderse el mecanismo de la decisión. Esto nos daría la pista de cómo Severín, suponiendo que Severín existiera de verdad, ¿verdad?, de mayor, mantiene el mecanismo de la decisión vigente. Y el objetivo de la sesión en el niño pequeño es como mantener a los padres o al adulto querido y amado muy separado del abusador y mantenerse él también su aspecto más sano, más cariñoso y más normal, digamos, también muy alejado, que no se contamine para nada de este aspecto del que ha sido víctima de abuso, ¿no? En cualquiera de los dos casos, escena de seducción real o fantaseada, sentimiento de culpa sería el protagonista. Bueno. Decíamos que los personajes del marido y de Marcel están un poco desdibujados, que sabemos poco de ellos. Sin embargo, a mí me parece central el personaje de Amy. Tengo la impresión de que Amy representa en esta
ahora el mismo papel del coro en las tragedias griegas. El coro expresaba la audiencia, es decir, ponía en palabras lo que el personaje principal no podía expresar. Sus temores ocultos, sus secretos. Entre otras, el coro cumplía una función demarcadora del inicio y del fin de cada episodio. Y una función narradora. A mí me parece que, efectivamente, Henri va marcando el camino. Henri es el hilo conductor, ¿verdad? Lo primero que dice Severin de él, cuando entra al bar del lugar de esquí, es que no me gusta su mirada. Bueno, vamos a ir desgranando la mirada de Henri para darle la razón a Severin. Efectivamente, la mirada de Henri es una mirada muy peligrosa, ¿no? Henri, con su mirada sagaz y penetrante, es el hilo conductor que marca los hitos. Para empezar, descubre detrás de la mosquita muerta a una mujer sexual o objeto sexual al que él intenta seducir. Por otra parte, será él quien le indique el camino de la perdición. Henri le da la dirección de la casa de Madame Anaïs, donde puede desplegar su doble. Es él quien le abre los ojos, hasta entonces cerrados, porque estaban muy ocupados en el fantasía. Más adelante, pasa a ser el protagonista de una fantasía sexual de Severin. La única que no vemos, siguiendo con la mirada, ¿verdad? Que no vemos nosotros, y la única que su marido se empeña en no ver. ¿Verdad? Cuando están en la fantasía sexual, aún en la fantasía sexual de Severin, la amiga le dice, bueno, si quieres ver, asómate. No, no importa, tú cuéntamelo. Yo, mira, tampoco quiero eso, ¿no? Dice. Este episodio es como la significación de un sueño de Severin que ni siquiera puede soñar. Él es el verdadero rival del marido, el único capaz de romper este equilibrio de perfección que mantiene la pareja. En la escena, acuérdense, en la escena en la que ella pone a dos hombres en duelo, no pone a Marcel y a su marido. Marcel no pinta nada en esta historia. El pobre Marcel es un objeto sexual, ¿verdad? Un objeto que le sirve a Severin para llevar a cabo su perversión, ¿no? Sí, la más perturbadora es el momento en el que seguro que sabe el país. ¿Alguien sabe? Sí, cuando uno dice, no, por favor, no. El momento en el que Henri descubre a Severin en la casa de Madame Anaïs. ¿Qué pasa? Hasta entonces Severin había podido mantener sus dos vidas separadas, sus dos vidas paralelas, sin culpa, sin preocupación, sin mortificación. Pero Henri es el vínculo entre Severin y Bellevue. Y en esta escena su mirada las une a las dos, las cose y se lleva por delante de un golpe seco la decisión. Por eso es tan horrible ese momento, porque la protagonista ha puesto toda su frialdad al servicio de mantener bien distante una vida de la otra. Y de pronto todo se le derrumba. Mientras que la decisión funciona sin fisuras, Severin y Bellevue podían estar tranquilas. Todo estaba controlado. Es la mirada de Henri lo que rompe esa ilusión de separación y encara a Severin con Bellevue. Esta es la primera vez que vemos a Severin con sangre en la frente. La sangre que le presta Bellevue cuando se mezcla con ella finalmente. Entonces Severin se ve obligada a confesar y a explicar el porqué de Bellevue. Entonces vamos a desgranar lo que Severin le dice a Henri. Dice, por favor, no me digas nada. Al menos tú intenta comprenderme. Estoy perdida. Todo sucede a mi pesar, aunque no quiera. Y no puedo evitarlo ni resistir. Sé que algún día tendré que pagar por todo lo que he hecho. Pero sin esto no podría vivir. Vamos. Haz lo que quieras conmigo. Bueno, no le digas nada, no rompas el secreto, no contamines más una vida con otra. Al menos tú, que también eres un perverso, intenta comprender. Estoy perdida,
le dice, no sé. O sea, cuando ella dice estoy perdida, lo que está diciendo es no sé si soy Severino, Bellevue. No sé quién soy. Después dice, todo sucede a mi pesar, aunque no quiera y no puedo evitarlo ni resistir. A partir de la mirada de Abby, Severino nos pone sobre la pista de su tragedia interna. Ella no es dueña de sus actos. Hay algo que se le impone desde lo inconsciente y controla sus actos más allá de su voluntad. De ahora en adelante ya no podrán vivir incomunicadas la una de la otra, ignorantes la una de la otra. Ahora el drama es que Severino padece a Bellevue y Bellevue padece a Severino. Dice, sé que algún día tendré que pagar por lo que he hecho. ¿Qué más puede pedir un masoquista? ¿No? ¿Muerto quiere decir? Aquí está. Promesa de sufrimiento asegurada. Que desde su punto de vista será promesa de placer. Entendemos el significado profundo de la frase popular que dice, en el pecado va la penitencia. El pecado de ella es un pecado que ya le produce placer en sí mismo y si además tiene penitencia, ¿para qué quiere más? Bueno, pecado y penitencia, culpa y remordimiento, remordimiento y expiación, como en la escena de los toros salvajes. Aquí nuestra protagonista tiene sufrimiento, placer, asegurado. Sigue, dice, sin esto no podría vivir. Bellevue cumple el cometido de completar a Severin y de insuflarle la vida que a ella le falta. Severin está digitalizada, presa del vacío, de la pulsión de muerte. Por eso necesita Bellevue. O sea, aquí entendemos como el significado más profundo del masoquismo, ¿verdad? O sea, desde el aspecto más mortecino de Severin, como una muerte en vida, como una especie de zombie pálida, ¿verdad? Desvitalizada. Severin necesita la vitalidad que Bellevue le ofrece. Y termina su discurso con un dramático haz conmigo lo que quieras. Eso mismo dice el pacto de sumisión que una mujer firma con su malquerador, con su maltratador, o que Anastasia firma la de 50 sombras con su Grey, ¿verdad? Haz conmigo lo que quieras. Pero allí, que es un sádico de verdad, no es un sádico cualquiera, es un sádico de verdad, rechaza a Severin y la deja sola en su tragedia. La acompaña a consumarla. Hay algo obsceno en su negativa. No es más denigratorio y humillante para ella el rechazo. ¿Quién entra en el juego de quién? ¿Y quién ha puesto las reglas de este juego? ¿Quién invade el territorio de quién? Abby quiere conquistar a Severin, pervertirla, doblegar su virtud. Bellevue no le sirve para nada, ni le produce ningún placer. A él le gusta el juego, y así, eso no es un juego. O al menos no es su juego. Esto es una trampa, Severin ha hecho trampa, así no vale. Acostarse con Bellevue lo hubiera convertido en uno más. Y eso para él no tenía gracia. En un último gesto, por complacerla, él le deja algo de dinero para humillarla más. Bueno, ¿saben el chiste ese de qué le dijo el masoquista al sádico, no? Masoquista le dice al sádico, pégame. ¿Y qué le contesta al sádico? No. Acompaña al masoquista y el placer que le produce le da vida. El verdadero sufrimiento para un masoquista es que le niegue su dosis de dolor y placer y que le abandone a su pobre suerte, a su terrible soledad, a la nada y al vacío del otro. Cuando Abby sale de esta habitación, deja los platos rotos y la decisión cocida. Entonces Abby se ve obligada a elegir una de sus dos vidas y abandonar la otra. Como si eso fuera posible, como si alguien pudiera abandonar una familia de la mafia, ¿verdad? Sin sentirse perseguida por su pasado. Y pretende empezar de cero. Y es justamente con esta elección, con esta mirada de Abby que se desencadena la tragedia. Severin tiene que elegir, elige a Severin, abandona Bellevue y después pasa por todo lo que se tiene más bien. Bueno,
Otros discutidores de la película la han comparado con Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, algo de lo onírico y de lo perverso a las nubes. En cualquier caso, siguiendo con la mirada de Henry, al final de la película es él quien le abre los ojos, de par en par, a ese marido que ha estado ciego, con los ojos cerrados de par en par, a lo que ocurría a su alrededor. Ver y no ver. Saber y no saber es la decisión que caracteriza la curiosidad sexual infantil y que el marido encarna a lo largo de todo el relato. Puede que solo ahora que está físicamente ciego pudiera soportar algún incandescente, esa horrible verdad. Bueno, después hay escenas misteriosas, ¿verdad? La escena de la necrofilia, no sabemos muy bien, está precedida. Infantil, o sea, es una escena, esta es una escena de un padre que confiesa un incesto con su hija, ¿verdad? Y el que no sepamos muy bien si justo esta fantasía es una, solo una fantasía o una realidad, me parece que puede remitir a esa duda que tenía Freud con sus pacientes, ¿verdad? ¿Esto era una fantasía o era una realidad? Está sentada en un café y en la mesa de al lado aparece el propio Buñuel, porque es allí, en ese reino inquietante, que no se sabe muy bien si es realidad o fantasía, donde él se encuentra, donde Buñuel se encuentra con su protagonista. De Catherine Deneuve dirá Buñuel: Catherine Deneuve es bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la virtud. Yo creo que con estas palabras nos hubiera bastado para entender toda la película, ¿verdad? Bueno, además de, de que entra en el carruaje el marqués, él le pregunta: ¿viene usted mucho por aquí? Y ella dice: todos los días en mis sueños. Bueno, después está lo de los cactus, ¿verdad? Que también es algo como misterioso. Es curioso porque yo leí muchas cosas que decía Buñuel respecto a la película. Y Buñuel se burlaba muchísimo a los humanistas que queríamos encontrar un significado a todo. Sí, lo puse porque me dio la gana. Porque sí, porque quise. Y como para darle carnaza y que busquen y se pregunten cosas. Sin embargo, bueno, todo el tiempo están los gatos, ¿no? Desde la primera escena, pero van a llamar a los gatos, pero van a venir los gatos, el otro, y suena un gato. Y a mí lo único que se me ocurre, Buñuel se burlaría de mí, me da igual, de lo de los gatos, es que cuando uno oye a un gato chillar, ¿verdad? Uno no sabe qué está viendo. Uno no sabe si está viendo dolor o placer. Uno sabe, pero es algo inquietante, porque parece que está oyendo el llanto de un bebé o los gritos desesperados de una hembra en celo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta mezcla de dolor y placer que escenifica el aullido desesperado de una gata copulando nos remite al corazón del masoquismo, ¿no? El final de la película, como yo no creo en los milagros, me parece que el final de la película puede tener dos lecturas. La primera coincide con nuestro crítico de foro de internet, que resulta que todo ha sido un sueño, ¿verdad? Un sueño más. Y la otra sería quizás que cuidar del marido paralítico y ciego, pues no sería suficiente sufrimiento para Severin ni suficiente placer. Pero puede que el final de la película, como los gatos, no signifique ni una cosa ni otra. Buñuel se burlaba de quienes pretendían encontrar la explicación a todo. Por ejemplo, en la cajita, respecto a la cajita esa que habla en japonés, todo el mundo se pregunta qué tenía la cajita, qué tendrá la cajita. Y él decía: yo mismo no sé qué hay en la cajita. Debe ser algo extraordinario, una cosa útil para una perversión insospechada, pero no lo sé. Y a otra periodista que le preguntó: bueno, ¿y qué había en la cajita? Él le dijo: lo que usted quiera. Me parece que esta película es como esa cajita. Sería un atrevimiento omnipotente pretender descifrar todo lo que contiene. Sabemos que siempre es más perturbador lo que no vemos, porque eso puede ser cualquier cosa. Lo que cada quien quiera. Un espejo. Bueno.
preguntas tiene mi mamá. Como si yo supiera responder, pero vamos a ver. A ver. Por abrir un poco la brecha. Me parece. Has dicho que el masoquismo es necesario en las personas. Yo, no sé, perdón, Bella. Solo muy sencillo. En tu explicación decías que el masoquismo es necesario en el ser humano, en la persona. Sí. Y yo, pues, no soy psicoanalista, ni soy psicólogo, ni nada de esto. Creo que el masoquismo, algo que te haga el dolor, o sea, que te produzca dolor, no puede ser bueno. A ver. Una cierta cuota de masoquismo es necesaria, yo explico por qué. La vida necesariamente trae dolor. Necesariamente. Entonces, lo que consigue el masoquismo, es decir, lo que consigue la pulsión de vida cuando se junta con el dolor de la pulsión de muerte, es avivarla y hacerle sentir placer incluso en el dolor. Entonces, no es que eso necesariamente se va a instaurar, o sea, todos los seres humanos sentimos un cierto placer en un cierto dolor. Es decir, cuando hacemos ejercicio y tenemos hay algo del esfuerzo del dolor que nos produce un cierto placer, ¿verdad? Que siempre va a ser mejor que la nada, siempre va a ser mejor que el abandono, siempre va a ser mejor que el vacío, que la muerte. Entonces, el masoquismo, de alguna manera, en una cierta medida, aunque parezca, parezca no, con todo lo misterioso que parece, vincula con la vida, porque es darle un lugar en la vida también al dolor. Gracias, de verdad, por la intervención. Quería preguntarte dos cosas, una pregunta y un comentario. El comentario es que Marcel, para mí Marcel, no, tiene un papel importante en la película, ¿no? De hecho, yo creo que si no hubiera sido él, o sea, si no hubiera sido Henry, él hubiera roto también la escisión, ¿no? Él estaba pidiendo más y más y más y pedía la noche, ¿no? Entonces, bueno, ahí veía. Y la pregunta es que me gustaría que pudieras ahondar un poco en esta desvitalización de Sevelin. ¿Por qué está tan muerta, no? O sea, la melancolía tiene que ver con eso, bueno, me gustaría si pudieras desarrollar más. Vamos a imaginarnos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, sí, yo creo que, a ver, por alguna parte sí va a romper la escisión, sin duda, pero la rompe aquí, en la película. Y a mí me parece que, a ver, me gusta que haya sido aquí porque es el que marca todos los hitos a lo largo de la película. Por supuesto que en algún momento se iba a romper, como se rompió la del monstruo de Amsterdam, porque la escisión es una fantasía, o sea, eso no es posible. Es posible hasta un cierto momento, porque las vidas en algún momento van a chocar, se van a unir, ¿verdad? Y el médico ya podía tener cuidado de que no lo descubran con su maletincito de la carterana, ¿verdad? Porque también su escisión se va a romper en un momento, ¿verdad? Hay mucho que dice Tintero, hay mucho muy científico y muy intelectual, pero con látigo en mano, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto que sí va a romper. A mí me parece que, fíjate, lo que me gusta de Marcel es que pone de manifiesto lo que comentaba yo de esta dicotomía o de esta contradicción, quién manda a quién, quién depende de quién, ¿verdad? Se supone que la sumisa es Severin, que se supone que la masoquista es Severin, y sin embargo, quien está desesperado llamándola, quien está desesperado esperando por ella, es Marcel, ¿verdad? La que se permite el lujo de irse, de separarse, de distanciar los encuentros, es Severin. Entonces, en esa medida, a mí me parece que él muestra esa paradoja hegeliana entre el amo y el esclavo. ¿Quién manda, verdad? ¿Y quién obedece? ¿Quién depende más de quién? La muerte de Severin, la muerte en vida. Mira, podemos imaginarnos distintas cosas. Puede haber una defectuosa relación con la madre, por ejemplo, ¿verdad?
escuchamos de fondo una madre que llama, Severín, es hora de comer, claro, con eso es muy difícil que hagamos todo el camino de, ¿no? Es decir, desde luego esta madre es una madre fría y descontrolada, pues no sabemos, ¿verdad? Lo más normal es que una madre diga, Severín, es hora de comer, o sea que tampoco. Pero nos podemos imaginar, o si efectivamente ocurrió esa seducción infantil, si hubiera sido ocurrido en lo real, es posible que se hubiera realizado esta decisión y la Severín que va a hacer la primera comunión tiene que desvitalizar por completo y desexualizarse por completo. Y en esa desexualización absoluta que ella hace, ¿verdad? Que ella no es capaz de tener relaciones con su marido, que ella no es capaz de tener una vida sexual. O sea, Severín no tiene una vida sexual, ¿verdad? Todo está, el lado oscuro de Severín que puede vivir toda la parte más vital, ¿verdad? Esta parte tiene prohibida la sexualidad, tiene prohibido el disfrute, ¿no? Y esto, claro, esto la mata en vida, ¿no? Y la eso que aquí no es tan impactante, ¿no? Pero cuando, si hubiéramos visto, si hubiéramos podido ver la versión francesa, o sea, mira, es que hace un personaje con un francés, sí, no sé yo cómo decirte, o sea, desde luego, no sé, o sea, yo desde luego me lo pregunto también, ¿qué pintaba Paco Rabanne? Yo creo que era amigo. Intervención y exposición. Has tocado muchas cosas y yo creo que nos ha ayudado mucho a encuadrar ese maremoto, porque es un maremoto lo que sale ahí. Tú hablabas de misterios y luego pues de la caja en la que cada uno puede poner. Pero me quedaba un tramo que sí me gustaría preguntarte o comentar. O sea, por aquello de que si la perversión es el negativo de la histeria, o ya al revés, en la perversión se actúa lo que en la histeria se sueña o se fantasea. Entonces, hay tramos en los que yo creo que es muy difícil poner la frontera entre uno y otro territorio. Probablemente es que no se pueda poner. Pero todas esas fantasías masoquistas, pero excitantes, son en gran parte las que se encuentran en muchas de las histerias y que son las que bloquean la capacidad de placer sexual en la realidad. Entonces, esta diada de Belle de Jour da vida a Severin, o sea, lo perverso da vida a lo histérico y sin esto yo no puedo vivir porque se convierte todo en un escenario, en una teatralidad, en una pose, en la que el cuerpo es solo almacén de molestias, pero nunca fuente de contacto y de placer. Entonces, esto sí me gustaría, si en algún sentido tú lo podrías también comentar. O sea, ¿cuánto hay de cuánto? O si realmente estamos hablando solo de una perversión. A mí me parece, yo me atrevo más me inclino más por la perversión, ¿verdad? Por la doble vida tan radical, por la ausencia de culpa, por la ausencia de conflicto en ella, ¿verdad? Una histérica estaría coqueteándole a mí, ¡ay, no sé qué, no sé cuándo! ¡Ay, pero yo no quiero! ¡Ay! Y estaría, me explico, una histérica estaría jugando más. Y Severín no juega con Henri, Severín no juega con su marido, Severín no sabe jugar. Entonces, y una histérica, si algo sabe hacer una histérica, es jugar. Jugar el juego de la seducción. Después dice que no, porque para eso juega. Para el otro, no sé qué, ay, no, yo no quería. Ay, ¿no? Y puede fantasear lo que pueda, pero hay un juego en la realidad. Y sin embargo, en la realidad de Severín no hay ningún juego. Solamente eso está en una actividad completamente escindida que aparece solamente en su fantaseo, ¿verdad? A mí me parece, yo apostaría más, si fuera una paciente, que una paciente así no llegaría nunca,
yo apostaría más por una perversión, ¿no? Por esa doble vida tan, tan nítidamente dibujada, ¿no? Con dos nombres distintos. O sea, me parece que está hecha muy a lo, ¿no? Y apostaría más porque una histérica, aun cuando pueda tener, porque claro, lo que dice Freud del masoquismo femenino está allí. Entonces siempre hay una fantasía de violación, por ejemplo, es una fantasía universal de las mujeres, es una fantasía de violación. ¿Por qué? Porque allí, ¡ay! Es que me violaron, yo no quería, ¿no? Entonces es una manera que tiene la mujer de darle esquinazo al superior, ¿no? A la conciencia moral. Sino que, a ver, yo no quería, es que como la del sueño, ¿no? ¿Y usted qué me va a hacer? ¿No? ¿Usted qué me va a hacer? ¡Ay, es que me violó! Yo no quería. Entonces, hay algo de la fantasía perversa femenina, pero son fantasías con las que la histérica puede jugar. Con sufrimiento, sin duda, ¿no? Con sufrimiento, pero es que Severin ni siquiera sufre. Severin está medio muerta. Me parece. Y te quería decir, yo estaba pensando también en el tema del asco, que no ha salido aquí y que es en la película, está muy evidente. Cómo ella, la impresión que da es que le da asco y que todo le da asco, y resulta que los hombres más abyectos, porque es que lo que sale, lo que pasa por la casa de Madame Adair, lo mejor de cada casa. Entonces, y que le encanta el chino con la carita. Y el chino ya de por sí sin carita ya es como para decirte, por favor, pasa la carita. Entonces, sobre este aspecto, ¿qué has pensado tú? Porque me parece que está tan presente en la película que es digno de verse. Bueno, los dientes del Marcel, es que por donde lo mires. Fíjate, si te digo la verdad, no me he pensado nada del asco, pero bueno, si pensamos en el asco es uno de los organizadores de la sexualidad infantil, ¿verdad? Es decir, junto con el pudor, la vergüenza, etcétera, cuando después de ese momento de efervescencia de la sexualidad, cuando para que haga entrada el periodo de latencia, aparecen estos, uy, ay, qué asco, ¿verdad? Ay, no me gusta, ay, qué vergüenza que nadie me mire, ay, ¿no? Entonces, desde luego, también en el asco hay una dicotomía, porque ella no se atreve a tener relaciones con el marido, parece que eso le da asco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso a lo mejor la llevaría a la escena incestuosa, ¿verdad? Ella no puede juntar amor con placer, ¿verdad? Ella, asco con asco, sí, pero amor con placer, no. ¿Verdad? O sea, por eso mientras más abyectos son los personajes, mientras más asquerosos, está ella en su elemento. Eso está muy bien. Que la señora que limpia le dice, ay, pobrecita, no sé qué, y dice, si yo te contara, no, tú no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Como diciendo, claro, desde ese aspecto, Bedeyu, no hay asco. ¿Por qué? Porque ahí está una sexualidad infantil perverso polimorfa, ¿no? Entonces, el asco no ha entrado a formar parte. El asco está en Severin, ¿verdad? Que es la latencia que está oscuro, digamos, ¿no? Aquí no hay sexualidad, no hay, todo es aséptico. En cambio, en Bedeyu no hay asco porque la sexualidad infantil en estado puro es perversa polimorfa. No había pensado en el asco, pero mira. Que es como que una buena adquisición para la casa, y hace un gesto la Anaís como si estuviese cosiendo. Ah, no, es que eso tiene que ver con la traducción, con que la hemos visto doblada, y tiene que ver con la pregunta sobre Paco Rabal. ¿Por qué? Porque Paco Rabal habla un francés muy malo y no entiende lo que la madame le dice. La madame le dice, es una joya. Y él no entiende la palabra bijou. Y entonces él pregunta, bijou. Y entonces ella le dice,
le explica, o sea, como una joya, como si fuera una perla. Entonces, ah, ya entiendo, una joya, no sé cuánto. O sea, en el, cuando la ves en francés, eso pasa inadvertido, ¿no? No tiene más significado que la necesidad que tiene ella de explicarle a este español de Murcia lo que es, o sea, una palabra que él no entiende en francés, ¿no? Entonces, allí no se entiende, si me está diciendo una joya, no, hay muchas cosas, por ejemplo, que el Paco Rabal cuando él dice, pero ¿de dónde me iba a pelear yo con un amigo por una zorra? Eso lo dice en español, en la película original, la versión original, ¿no? Entonces aquí se pierde porque lo dice, o sea, no hay ese matiz, ¿no? No sé si es una pregunta o un comentario, ¿no? Me llamó la atención de confundir, por ejemplo, esa escena que sale, que podría ser cuando ella quiebra el, después de quebrar el jarrón, quiebra el perfume, inmediatamente surge la escena con, parece un fontanero, bastante asquerosito también, ¿no? ¿Sí? Y luego la hija de la enviada de Madame Anaïs. La primera escena que sale con el coreano o japonés que le dice, no sé por qué, en ese momento me pareció que era la misma actriz que hacía de Belle de Jour de pequeña, porque era un... Luego le dice, tu hija ya puede... Yo creo que tiene una... como señala, por lo menos, en la película de Buñuel, esta niña pequeña... Tiene el mismo futuro de la otra, o sea, tiene un expediente brillante, pero le espera el mismo futuro de la otra. Mira, no lo había pensado. Puede ser. A mí me parecía importante lo de romper floreros y romper perfumes, porque el doctor, el que hace de la garterana, es el mayordomo, o sea, le dice a su ama, le dice, y rompí un florero, ¿no? Como que el peor pecado, wow, si rompiste un florero te espera una que ya tú vas a ver, ¿no? Y esta rompe un florero y rompe un perfume que deja huella, que deja rastro, que no puede esconder, ¿no? Porque la chica le dice, con el florero no se preocupe porque el agua estaba limpia, ¿no? O sea, que no va a quedar rastro, pero todo el mundo se va a enterar de que rompió el otro frasco, ¿no? Entonces, hay algo de romper cosas que asegura el pecado, o sea, que asegura el castigo, ¿no? Siguiendo con la fantasía. Pero yo no había unido una actriz con otra, pero podría ser, ¿no? Como un juego de flashbacks, ¿no? ¿Un juego de tiempo, ¿no? Donde efectivamente se pasa el testigo, ¿no? O sea, aquí está una futura de Bellu, ¿no? Y es muy, muy bonito. Ustedes han dicho que Manuel parece que no tenía mucho aprecio por los psicoanalistas o algo así, ¿no? Aparte de que tenía mala leche con la sociedad, este hombre, yo no sé si algo ha querido decir en la película sobre los psicoanálisis, por lo que tú estás explicando, pues yo cuando la vi hace mucho tiempo no vi nada de psicoanálisis aquí, nada, pues no tenía ni idea. Entonces, lo que sí me gustaría es que me aclararas si realmente el burdel es una metáfora, una clínica psicoanalística, porque la verdad es que también entra un paleta de casa en cada uno de los sitios. Sí, pues espero que no. Eso es. Mira, desde luego, bueno, no sé, pero no lo creo, ¿no? Hay también toda la gente que va a sacar todo lo que tiene dentro y salen más o menos un poco... Sí, por horas, paga. Sí. Puede ser. Cobramos por horas. De dos a cinco se puede ir. Exactamente. No sé si se lo pasan tan bien. Eso es lo único. Esa sería la gran diferencia, ¿no? Que no sé yo si se lo pasa tan bien en la sesión psicoanalítica, ¿no? También se toca en una cama. De verdad. Yo aquí... Bueno, por ya risar. Listo.
escena cuando oye ya la carroza con las campanillas como un tiempo circular, sin cortes, como que la historia volviera a empezar. Uh-huh. Y en ese sentido, la escisión es como que no se resuelve en cierto modo, porque es un volver a empezar y es como el tiempo circular en las estructuras que van de la perversión y la psicosis. La realidad no hace corte y no hay un antes y un después, sino que está en ese espacio del placer infantil donde él dice, hemos hecho un aniversario, pero para la sexualidad de ella en relación a él, como el primer día, ¿no? Y es un poco la faceta esta de la, del tiempo para las estructuras, que es diferente, ¿no? Totalmente. Fíjate que es bien interesante eso que tú dices. Eso se une con la, el primer comentario del internet, ¿verdad? Empieza con un sueño y termina con un sueño, todo ha sido un sueño. Y si todo ha sido un sueño es porque la realidad no ha entrado. O sea, en ese aspecto de Severín, ¿verdad? La realidad no termina de entrar. Parecía que entraba, ¿verdad? En la escena anterior, cuando ella se va a dedicar a corte y confección solamente, ¿no? A ser punto al lado de su marido paralítico y a darle las medicinas, no sé cuánto, pero cuando Henri rompe de nuevo, ¿no? Vuelve a marcar un hito, ella regresa, ¿no? Y es algo de lo que efectivamente no se puede desprender. O sea, se ha desprendido de Belle de Joux, pero la mantiene viva en su cabeza, ¿no? Está bien. Ella realmente ha estado estupendo tu exposición y además me parece que el coloquio ha resultado, la verdad, muy, muy interesante. Sí, ¿verdad? Muy bien. O sea que nada. Así es.